a Joaquín. Y ya la trabaja, la recorta una y otra vez. Vamos, Joaquín. Venga, ahí lo tenemos. Y venga más. Estira. Deja pasar la ola. Como vuelan las espumas en las olas de Pantín. Estos chicos están reventando las olas. Y hasta el final. Hasta el final. Se va a meter en su casa con la ola. Haciendo velocidad. Flotando por encima de esa ola. Qué recorte de Chris. Hay que ver cómo frena el kayak. Justo donde quiere y para y de regalo un 360. Como que salirse de esa ola. Y a ver Edu detrás. Colícara azul. Empalando ya para flotar encima de esa ola. Recortándola. Arriba. Vale, Edu. Bien intentado, hay que intentarlo. Esa puede ser muy buena ola. Vamos, Chris. Dale, caña. Recortándola grande, flotando encima. Y venga a recortar. La sigue, la estira. No se acaba. A ver si levanta un poco ahora al final. Parece que la ola no da para mucho más. Detrás ya tenemos a Xavi Olano. Esto no para, esto no para. Uno tras otro. Cogiendo velocidad, qué buena. Vamos, Xavi. Bien. Y sigue la ola. Parece que se queda, pero no. Y ahí tenemos a Joaquín. 10 minutes to go. Licra verde, licra azul, licra blanca. Tres encima de las olas. Están todos excepto uno mero. Están Iván Pena, Luis Vieira y Rui Calado encima de la sola. Y detrás ya viene Bruno Melo con licra roja. Parecía, pero no. El que sí continúa es Luis Vieira. Estirando la ola, acercándose a la orilla. Intentando girar todo lo posible. Aunque no es fácil. Y vamos, Iván, vamos, ese gallego. Vamos, Iván, fuerza. Metiendo el remo, girando y haciendo 360. Vale, Iván, vamos. Ahora el que tenemos cerca del pico con licra verde es a Luis Vieira. Y parece que va a ser un poco, parece que viene en alguna silla. Con mucha velocidad, marcha atrás, 360, buen giro, buena Dani.